A ella quedó ajustada, ¿no, guato? Sí. ¿Cómo está la mezcla? ¿Cuape? Hoy domingo 19 de julio 2020 se sigue pues con la... Ya Guato sigue con el vestido de la viuda alegre. Y aquí poco a poco se va haciendo todo este trabajo de escultura del escultor Jerónimo Vargas, más conocido como Guato. Todo quedó súper cargado, Guato. Y ahí no se revienta, no se revienta. Con mucho cemento. Porque una mano lo va a empezar a cargar porque le falta todavía. Sí. Está pegando los otros. Pero con estos guantes. Una maravilla, guantes sintéticos. Electrónicos para la pandemia. No llores que eso tiene todo ARP y todo. Bueno, si se cae ahí el piso. Aquí hay una garantía del Museo Popular de Siloé. Si se le cae un andén, el museo se lo levanta. ¿Quiere necesita papel o qué para ampliar ahí? Sí. Pero lo que le metiste ahí en el medio, ¿para qué es? Cuando haga bulto, para que te diga así cuando seque. Ah. Que cuando seque ya lo puedes sacar. Ah, bueno, que usted es el escultor, creo que sabe. Está más llevado para arriba. Pero más fácil. Se mandó el rostro. Tenemos al maestro Guato, escultor. Alumno de Pachito, alumno de Rigo. ¿Quién fue el otro profesor suyo? Rigo, Pachito, ¿y quién? Eso. Tengo Pachito y... Ah, Henry también le ayudó, también. Domingo 19 de julio 2020. Sí, pues ahí se va, ¿no? La viuda alegre, escultura de Guato y Matraca. Hoy domingo 19 de julio de 2020. Primero que le vas a hacer el cinturón. Bien. Bien, bien. ¿A qué hora es el partido fuerte ahí? ¿A las 2?